with the word of God, con la palabra de Dios, with our example, con nuestro ejemplo, with our way of living, con nuestra forma de vivir, and with our good deeds, y con nuestras buenas obras, we as Christians, nosotros como cristianos, we expose darkness, nosotros exponemos la oscuridad, we expose evil, nosotros exponemos la maldad, we expose sin in the world, nosotros exponemos el pecado en el mundo, and then we show the world, y luego le mostramos al mundo, that the path they are on, que el camino en el que están, leads to death, lleva a la muerte, and that its way of living, y que su forma de vivir, and thinking, y de pensar, and of speaking, y de hablar, are wrong, están mal, and then we show them a better way, y entonces le mostramos una manera mejor. For the last few weeks, por las últimas semanas, I have been preaching a series, yo he estado predicando una serie, that is entitled, que se titula, What is my purpose? ¿Cuál es mi propósito? And I began this series, y yo empecé esta serie, by communicating the truth, por comunicar la verdad, that God created you for a purpose, que Dios te creó a ti con un propósito, and that you need to find out what that purpose is, y que tú necesitas descubrir cuál es ese propósito. Then I communicated, luego les comuniqué, that if we as Christians, que nosotros como cristianos, we also have another purpose, nosotros también tenemos otro propósito, that is added to us, que se nos añade, and that is the purpose, y ese es el propósito, that we call the ministry of reconciliation, que llamamos el ministerio de la reconciliación. Whatever gift, cualquier don, whatever talent, talento, whatever resource, cualquier recurso, whatever opportunity, cualquier oportunidad, that God has given to us, que Dios nos ha dado, should be used, debería ser usada, to preach the gospel, para predicar el evangelio, and reconcile the lost, y reconciliar a los perdidos, with their heavenly father, con su padre celestial. In the last two messages, en los últimos dos mensajes, I focused on fulfilling, yo me enfoqué en cumplir, the ministry of reconciliation, el ministerio de la reconciliación, through positions of leadership in the church, a través de posiciones de liderazgo en la iglesia. Let me say that some of us have been called, déjeme decirle que algunos de nosotros hemos sido llamados, to reach the world, para alcanzar el mundo, and build up the church, y edificar la iglesia, through these five offices, a través de estos cinco oficios, or five leadership positions, o cinco posiciones de liderazgo, or these five ministries, o los cinco ministerios, which are apostles, los cuales son apóstoles, prophets, profetas, evangelists, evangelistas, pastor, pastores, and teacher, y maestros, which is found in Ephesians 4, lo cual encontramos en Efesios 4, and verse 11. Y verso 11. But as I mentioned in these messages, pero como mencioné en estos mensajes, the majority of believers, la mayoría de los creyentes, are not called, no son llamados, to occupy one of these five ministries, para ocupar uno de estos cinco ministerios. So if you did not identify, así que si usted no se identificó, or feel that you were called, o se siente que fue llamado, to one of these five ministries, a uno de estos cinco ministerios, you might ask yourself, usted tal vez se pregunte, then what am I called to? ¿Y entonces a qué fui llamado? What is my purpose? ¿Cuál es mi propósito? How else am I supposed to fulfill, ¿cómo más estoy supuesta a cumplir, the ministry of reconciliation? El ministerio de reconciliación. Pastor, I feel called, pastor, yo me siento llamado, to do something for God, para hacer algo para Dios. I feel like there's something great inside of me, yo siento como que hay algo grande dentro de mí, but I don't feel that it's connected to doing ministry in the church, pero no siento como que está conectado con el ser ministerio dentro de la iglesia. Well, that's the topic for today's message. Bueno, ese es el tema para el mensaje de hoy. If you feel called, si se siente llamado, to do something great, para hacer algo grande, or to be some type of leader or influencer, o para ser algún tipo de líder o influencer, but not within the church, pero no dentro de la iglesia, or the four walls, o dentro de las cuatro paredes, then maybe, tal vez, you have been called, usted ha sido llamado, to be a leader, para ser un líder, of society, de la sociedad, a leader, un líder, of society, de la sociedad. I'm going to ask that we stand on our feet, le voy a pedir que nos pongamos de pie, that we might read the word of God, para leer la palabra de Dios, which is found in the book of Matthew, la cual se encuentra en el libro de Mateo, chapter 5, capítulo 5, and we're going to read beginning in verse 13. Y vamos a leer empezando en el versículo 13.
And this is what the word says. Y eso es lo que dice la palabra. In the name of the Father, Son, and Holy Spirit. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Beginning in verse 13. Empezando en el versículo 13. You are the salt of the earth. But if the salt has become tasteless, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled underfoot by men. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. You are the light of the world. A city set on a hill cannot be hidden. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Nor does anyone light a lamp and put it under a basket, but on the lampstand, and it gives light to all who are in the house. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Verse 16. El versículo 16. Let your light shine before men in such a way that they may see your good works and glorify your Father who is in heaven. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amen. Let us pray. Vamos a orar. Father, Padre, I thank you so much. Te doy gracias for this day. Por este día. Thank you for your presence. Gracias por tu presencia. And for opening our hearts, y por abrir nuestros corazones, and preparing our hearts, y preparar nuestros corazones, to receive your word today, para recibir tu palabra hoy. I ask that you anoint us, yo te pido que tú nos unjas, to preach with authority and with power, para predicar con autoridad y con poder, and that we might bear fruit, y que llevemos fruto, of all that you have put in our hearts to say, de todo lo que has puesto en nuestros corazones para decir. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amen. You may be seated. Pueden sentarse. Speaking today about leaders of society. Hoy vamos a hablar de líderes de la sociedad. The Bible, la Biblia, compares Christians, compara a los cristianos, to salt and light, a la sal y a la luz. Each of these two symbols, cada uno de esos dos simbolismos, represent the different ways, representan las diferentes formas, that we influence the world, que nosotros influenciamos al mundo, for Christ, para Cristo. Together, junto, these two elements, esos dos elementos, will describe, van a describir, how we are to impact the world, cómo nosotros estamos supuestos a impactar el mundo. So let's begin by speaking, así que vamos a empezar hablando, about salt. Acerca de la sal. During the time of Jesus, durante el tiempo de Jesús, salt was not only used, la sal no era solamente usada, for flavor, para sabor, but also as a preservative, sino también como un preservante. See, look, refrigerators, las neveras o los refrigeradores, were not invented until the 19th century. No fueron inventados hasta el siglo 19. So when the people in Jesus's time, así que cuando la gente durante el tiempo de Jesús, wanted to preserve their meat, querían preservar su carne, like fish or lamb, ya sea pescado o cordero, they would use salt. Ellos usaban sal. The properties in salt, las propiedades de la sal, help to keep the meat, ayudaban a mantener la carne, from decaying, de descomponerse. And so when Jesus says we are salt, y así que cuando Jesús dice que nosotros somos sal, he is saying that we are a people, él está diciendo que nosotros somos un pueblo, that give real flavor to this world, que le da un verdadero sabor a este mundo. We give life to this world, nosotros damos vida a este mundo. But even more than that, pero aún más que eso, Christians, los cristianos, keep this world, mantienen este mundo, from decaying, de descomponerse, from destroying itself, de destruirse a sí mismo, from dying, de morir. Without salt, sin la sal, the meat in Jesus's day, la carne en el tiempo de Jesús, would decay and rot, se descomponía y se podría. In the same way, de la misma forma, without the church, sin la iglesia, Christians, los cristianos, without the people of God, sin el pueblo de Dios, this world, este mundo, would decay and rot, se descompondría y también se pudriría. All by itself. Todo por sí solo. Now, ahora, Christians are not only the salt of the earth. Los cristianos no solamente son la sal del mundo. Christians are also
Los cristianos también son the light of the world. La luz del mundo. Now, what is the purpose of light? Ahora, ¿cuál es el propósito de la luz? Because by looking at how natural light works, porque al ver cómo funciona la luz natural, then we will know how we are to work. Entonces nosotros ahí sabremos cómo nosotros tenemos que trabajar. So what is the purpose of light? Así que ¿cuál es el propósito de la luz? The purpose of light, el propósito de la luz, is to expose, es exponer, and to illuminate, y iluminar. First, primero, it is the responsibility of light, es la responsabilidad de la luz, to expose, el exponer, dispersar, and remove darkness, y remover la oscuridad. Second, segundo, it is the responsibility of light, es la responsabilidad de la luz, to illuminate, el iluminar, to reveal, el revelar, what could not be seen, lo que no podía ser visto, and to provide guidance, y proveer guianza, or clarity, o claridad, where someone needs to go, donde alguien necesita ir. So if we put together, así que si juntamos, everything that we just learned about light, todo lo que acabamos de aprender acerca de la luz, naturally and biblically, naturalmente y bíblicamente, we can see that as light, podemos ver que como luz, we expose and illuminate, nosotros exponemos e iluminamos, the way, el camino, for the world, para el mundo, to know God, para que conozcan a Dios, and to know His will, y que conozcan su voluntad, through the preaching of the word of God, a través de la predicación de la palabra de Dios, and by our good works. Y por nuestras buenas obras. In other words, en otras palabras, with the word of God, con la palabra de Dios, with our example, con nuestro ejemplo, with our way of living, con nuestra forma de vivir, and with our good deeds, y con nuestras buenas obras, we as Christians, nosotros como cristianos, we expose darkness, nosotros exponemos la oscuridad, we expose evil, nosotros exponemos la maldad, we expose sin in the world, nosotros exponemos el pecado en el mundo, and then we show the world, y luego le mostramos al mundo, that the path they are on, que el camino en el que están, leads to death, lleva a la muerte, and that its way of living, y que su forma de vivir, and thinking, y de pensar, and of speaking, y de hablar, are wrong, están mal, and then we show them a better way, y entonces le mostramos una manera mejor. Salt, así que, needs to be in the midst, la sal tiene que estar en el medio, of what is decaying, de lo que se está descomponiendo, in order to preserve, para poder preservar. Light, la luz, needs to be at the middle of darkness, tiene que estar en medio de las tinieblas, in order to illumine, para iluminar, the way, el camino, and expose, y exponer, what is in the dark, lo que está en la oscuridad. But when Christians, pero cuando los cristianos, don't go into the world, no van al mundo, and don't disciple the nations, y no discipulan las naciones, we become, nosotros nos convertimos, like worthless and damaging salt, como sal sin sabor y dañina. Or we become, o nos convertimos, like a good for nothing lamp, como una lámpara que no sirve para nada, because it's being covered, porque está siendo cubierta. Allow me to say emphatically, permíteme decirle enfáticamente, that serving, que el servir, within a church, dentro de la iglesia, is not the only way to serve God, no es la única forma de servirle a Dios, and influence people for Christ, e influenciar a las personas para Cristo. If we want to be salt, si nosotros queremos ser sal, if we want to be light, si nosotros queremos ser luz, in a way, en una forma, that not only impacts individuals, que no solamente impacte a individuos, who come to our services, que vengan a nuestros servicios, but impact whole nations and groups, sino que impacte a naciones completas y a grupos completos, that are outside of the church, que están fuera de la iglesia, that we need to seek to be involved, entonces nosotros debemos buscar el estar envuelto, in the places, en los lugares, that reach the most amount of people, que alcance la cantidad mayor de personas. Salt, la sal, by itself, sola, does not make a difference, no hace ninguna diferencia. Light, la luz, where there's the sun, donde está el sol, does not make a difference, no hace diferencia. Salt needs to be where things are dying, la sal tiene que estar donde las cosas están muriendo. Light needs to be where it is dark, la luz tiene que estar en medio de la oscuridad. You and I are called to be salt and light, usted y yo hemos sido llamados a ser sal y luz, and influence people for Christ, e influenciar a las personas para Cristo, outside of these church walls, fuera de estas paredes de la iglesia. And this is where, y ahí es, aquí es donde, something, algo, called the seven mountains comes in, llamado las siete montañas entra.
Seven mountains. Siete montañas. I want you to remember this. Quiero que se acuerden de esto. Lance Wolnew, in his book Invading Babylon, en su libro Invadiendo Babilonia, he speaks about seven areas of society. Él habla acerca de siete áreas de la sociedad that shape culture, que moldea la cultura, and greatly influences nations. E influencia grandemente a las naciones. He calls these seven areas, él llama estas siete áreas that shape culture, que moldean la cultura. He calls these seven areas, él llama estas siete áreas. Seven mountains. Siete montañas. We need Christians. Nosotros necesitamos cristianos. In all of these seven areas of society. En cada una de estas siete áreas de la sociedad. We need Christians. Necesitamos cristianos. Occupying these seven mountains. Ocupando estas siete montañas. Which is also a full-time ministry. Lo que también se considera un ministerio a tiempo completo. As I already said. Como ya dije. Serving within the four walls. Servir dentro de las cuatro paredes. Of a church building. De un edificio de una iglesia. Is not the only way, no es la única forma, to serve God, de servirle a Dios, or to reach lost people, o de alcanzar a los perdidos. Bill Johnson says this, dice esto, there is no such thing, no hay tal cosa, as secular employment, como un trabajo secular, for the believer, para el creyente. Once we are born again, una vez que nacemos de nuevo, everything, todo, is about redeeming it for kingdom purposes. Se trata de redimir para los propósitos del reino. It is all spiritual. Es todo espiritual. It is either a legitimate kingdom expression, o es una expresión legítima del reino, or we should not be involved in it. O no deberíamos estar envuelto en eso. Every believer, cada creyente, is in full-time ministry. Está en ministerio a tiempo completo. Only a few, solo unos pocos, have pulpits in sanctuaries. Tienen púlpitos en los santuarios. The rest, el resto, have their pulpit, tienen sus púlpitos, in their area of expertise, en sus áreas de especialización, and favor, y favor, in the world system, en el sistema del mundo. Let me tell church, déjeme decirle, iglesia, Christians, los cristianos, should see all of what they do, deberían ver todo lo que hacen, as an opportunity, como una oportunidad, to spread the gospel, para regar el evangelio, and bring glory to God, y traerle gloria a Dios. In other words, en otras palabras, church, iglesia, nothing that you are doing, nada de lo que estás haciendo, outside of these walls, fuera de estas paredes, nothing is a waste of time, nada es una pérdida de tiempo. The area where you work, el área donde trabajas, the area where you study, o el área donde estudias, where you travel, donde viajas, where you live, donde vives, all of this, todo esto, is your mission field, es tu campo misionero. These, estos, are lost people, son personas perdidas. There are lost people all around you, hay personas perdidas todo alrededor de ti. And you should take advantage, y deberías tomar ventaja, of where you are, de dónde estás, and what you do, y lo que haces, in order to reach as many unbelievers, para poder alcanzar la mayoría cantidad de no creyentes, for Christ, para Cristo. All right. Okay. So I mentioned this thing about seven mountains. Mencioné esa cosa de siete montañas. These seven areas of society. Esas siete áreas en la sociedad. That influence, que influence, and shapes our cultures, y que moldea nuestra cultura. And these are the areas, y estas son las áreas, that I'm saying, que estoy diciendo, that we are supposed to be involved in, en la que debemos estar envueltos, if we're not called to church ministry. Si no estamos llamados a un ministerio de la iglesia, we need to be salt and light, debemos ser sal y luz, in these areas, en estas áreas, that will impact the world, que van a impactar al mundo, and transform our culture, y transformar nuestra cultura. Let me tell you what these seven mountains are. Déjenme decirle cuáles son estas siete montañas. What are the seven areas, cuáles son esas siete áreas, that if Christians would get involved, que si los cristianos se envuelven, same en ellas, yeah. And if Christians become leaders, y si los cristianos se hacen líderes, in the society, en la sociedad, in these areas, en estas áreas, we will transform our nation, nosotros transformaríamos nuestra and nación, generations to come, y las generaciones que vienen. What are these seven mountains? ¿Cuáles son estas siete montañas? Seven areas. Siete áreas. You ready? ¿Están listos? Mountain number one, la montaña número uno, is the church. Es la iglesia. The church. La iglesia.
We already have leaders in the church. Ya tenemos líderes en la iglesia. And let me tell you that the church, y déjeme decirle que la iglesia, even though COVID, aunque el COVID, and our city and our state governor and mayors, y nuestros gobernadores de la ciudad y del estado, they said the church was not essential. Ellos dijeron que la iglesia no era esencial. Liquor stores were essential. Las licorerías eran esenciales. Abortion clinics were essential. La clínica de abortos eran esenciales. Clubs were essential. Las discotecas eran esenciales. But church, pero la iglesia, you can't open your doors. Ustedes no pueden abrir sus puertas. Look for God on the internet. Busquen a Dios en el internet. Can I tell you something? ¿Puedo decirle algo? That while the church doors were closed, que mientras las puertas de la iglesia se many people were falling in depression. Muchas personas cayeron en depresión. Many people were committing suicide. Muchas personas estaban suicidando. Many people were becoming more addicted. Muchas personas estaban siendo más adictos. To drugs. A drogas. To alcohol. Al alcohol. To pornography. A la pornografía. But let me tell you. Pero déjeme decirles. That as long as the church exists. Que siempre y cuando la iglesia exista. The church will always be essential. La iglesia siempre va a ser esencial. For the will of God. Para la voluntad de Dios, and the kingdom of God, y el reino de Dios, to impact this nation, para impactar esta nación, and impact the world, y impactar el mundo. So if we want to influence society, así que si queremos influenciar la sociedad, we need leaders in the church, necesitamos líderes en la iglesia, but we also need leaders, pero también necesitamos líderes, in our homes and families, en nuestros hogares y en las familias. We need men and women, necesitamos hombres y mujeres, who will actually be fathers and mothers, que sean padres y madres, who will not abandon their positions, que no abandonen sus posiciones, who will not abandon their families, que no van a abandonar sus familias, but will fight for their children, sino que van a pelear por sus hijos, but will fight for their marriages, van a pelear por sus matrimonios, but will fight for the unity, van a pelear por la unidad, in the home, en el hogar, and not allow darkness, y no permitir la oscuridad, to cover the house, que cubra su casa. Can I tell you something? ¿Puedo decirle algo? If you look at the statistics, si ustedes miran en las estadísticas, of the people who are in jail, de las personas que están en prisión, or who are in gangs, o que están en gangas, or who live in poverty, o que viven en la pobreza, the majority of those people, la mayoría de esas personas, were raised in homes, fueron criados en hogares, where there was no father, donde no había un padre, there was no man, no había un hombre, who could show them how to be responsible, que podía enseñarles cómo ser responsable, that could show them how to be strong, cómo ser fuerte, how to work, cómo trabajar, how to stand your morals, cómo pararse en sus morales, how not to be corrupted, cómo no ser corrupto. And so the children, y los niños, grew up in homes, se criaron en casa, where single mothers, donde madres solteras, did the best they can, hicieron lo mejor que pudieron. But when you're single, pero cuando estás soltera, somebody has to work, alguien tiene que trabajar. And so the children, entonces los niños, instead of being raised by the mother, en vez de estar siendo criados por la madre, is raised by the government, están siendo criados por el gobierno, is raised by the schools, o por la escuela, that are teaching our children, que le están enseñando principles, principios, and morals, y morales, that are against the scriptures, que van en contra de la escritura, that are against our traditional values, in the family, que van en contra de los valores tradicionales de la familia. And so the children look for the man, entonces los niños buscan un hombre, in the teacher, en el maestro. They look for a man, ellos buscan un hombre, in the leader of a gang, en el líder de una gang. They look for the love, buscan ese amor, wherever someone will give them attention, donde sea que alguien le preste atención. The girls will look for love, las niñas o las jóvenes buscan amor, in any man, en cualquier hombre, that says you look beautiful, que le dicen, ay, tú estás bonita, and they'll give up their virginity, y le entregan su virginidad, and they'll give up their morals, y le entregan sus morales, because there's no one in the home, porque no hay nadie en el hogar. The first place, el primer lugar, where there needs to be a man, donde tiene que haber un hombre, and a mother, y una madre, who watches over the kids, que cuida a sus niños, and loves their children, y ama a sus niños, and teaches them the Bible, y les enseña la Biblia, and brings them to church, y los trae a la iglesia, and teaches them the right principles, y les enseña los principios verdaderos. It has to start
start in the family. Tienes que empezar en la familia. So maybe you were not called. Así que tal vez tú no fuiste llamado. To be a leader in the church. Para ser un líder en la iglesia. But you can be a leader in your home. Pero puedes ser un líder en tu hogar. You can be a leader in your family. Puedes ser un líder en tu familia. And children. Y los niños. Young people that are here. Los jóvenes que están aquí. Let me tell you something. Déjeme decirle algo. Even if you're not the parent in the home. Aún si tú no eres el padre en la casa. You can still be a leader. Aún así puedes ser líder. By being an example. Por ser un ejemplo. By being salt. Por ser sal. By being light. Por ser luz. If your parents don't serve the Lord. Si tus padres no le sirven al Señor. Or if your parents do go to church. O si tus padres sí van a la iglesia. But they're hypocritical. Pero son hipócritas. They live a mediocre life. Viven una vida mediocre. They live in two waters. Viven en dos aguas. You can be the difference. Tú puedes hacer la diferencia. I was 17. Yo tenía 17 años. When I gave my life to Jesus. Cuando le entregué mi vida a Jesús. And through my example. Y a través de mi ejemplo. I was able to influence. Yo pude influenciar. My parents. A mis padres. My family. A mi familia. My brothers and sisters. A mis hermanos y hermanas. 17 years old. A los 17 años. And in my first preaching. Y en mi primera prédica. 5 of my family members. 5 de mis familiares. Came to Jesus. Vinieron a Jesús. I'm telling you. Estoy diciendo. You don't have to be old. Usted no tiene que ser viejo. You just need to know who you are in Jesus. Solo tienes que entender quién eres en Jesús. And you can make a difference. Y puedes hacer una diferencia. So you might not be a leader in the church. Así que tal vez no sea un líder en la iglesia. But you could be a leader in the family. Pero sí puedes ser un líder en tu familia. Or you could be a leader in the education system. O puedes ser un líder en el sistema de educación. We need teachers. Necesitamos maestros. That are involved in schools. Que están envueltos en las escuelas. I know. Yo sé. It is so easy. Es tan fácil. To get stuck in the four walls. El quedarse parado en las cuatro paredes. It's safe. Es seguro. Because here. Porque aquí. Well, usually. Usualmente. No one is going to throw you a punch. Nadie le va a dar una trompada. No one is going to stab you with a knife. Nadie le va a apuñalear con. I see stuff. Bueno, yo he visto cosas. That's why I say usually. Por eso que digo usualmente. Let me not go that way. Okay. Déjeme focus, no ir ahí. We need people. Necesitamos personas. Who can be leaders. Que puedan ser líderes. In the education system. En el sistema de educación. Oh my goodness, if you only knew. Si solamente supieran. And some parents don't know. Y algunos padres ni saben. And I'm going to mention it in a moment. Y lo voy a mencionar en un momento. Matter of fact, I'll say it now. De lo voy a decir ahora. In some of our public schools. En algunas de nuestras escuelas públicas. The teachers. Los maestros. They think they know more than you, parents. Ellos creen que saben más que tú, padre. They look at this. Miren esto. In order for you, para que para ti, for you to get a tattoo, para tú hacerte un tatuaje, you have to be a certain age. Tú tienes que tener una cierta edad. In order for you to drink alcohol, para tomar alcohol, you have to be a certain age. Debes de tener una cierta edad. For you to do certain things, para hacer ciertas cosas, you have to be a certain age, debes tener una cierta edad, and have permission from your parents, y tener permiso de tus padres. But for you to change your gender, pero para tú cambiarte de género, the school doesn't have to tell you, la escuela no tiene que informarle al padre, that your boy, que tu hijo, wants to be called a girl, quiere que le digan niña, and your girl, y tu niña, wants to be called a boy, quiere que le digan niño. And that they changed their gender. Y que cambiaron su género. Did you know that your children, ¿sabían ustedes que sus niños, could get a sex change operation? Pueden hacerse una operación de cambio de sexo. Without being an adult. Sin ser adultos. And you can't stop them. Y ustedes no lo pueden parar. Did you know, ¿sabían ustedes, that your child could have fornication, que sus hijos pueden fornicar, and your daughter can get pregnant, y su hija puede quedar embarazada, and the system is not required to tell you, y el sistema no está requerido de, obligado a decirte, and the girl can get an abortion, y la niña puede ir a hacerse un aborto, without your knowledge, sin tu conocimiento, without your permission, sin tu permiso, and if you try to stop it, y si tratas de pararla, you can't, no puedes. Did you know that? ¿Sabían eso? You have teachers. Tienen maestros. That they think they're the parents. Que ellos creen que son los padres. And they teach them values. Y les enseñan valores. And then you ask. Y luego preguntan. Why is Johnny coming home? ¿Por qué Johnny viene a la casa? So mad.
tan enojado, so rebellious, tan rebelde, doesn't want to come to church, no quiere ir a la iglesia, doesn't want to hear the Bible, no quiere escuchar de la Biblia, doesn't want to do the things that they used to do, no quiere hacer las cosas que él solía hacer. You want to know why? ¿Quieren saber por qué? Because while you're working 8 to 10 hours, porque mientras tú estás trabajando 8 a 10 horas, they're in a public school, están en una escuela pública, for 8 to 10 hours, por 8 o 10 horas, listening to this garbage, escuchando toda esta basura. We need teachers, necesitamos maestros, in the DOE, en el Departamento de Educación. We need teachers, necesitamos maestros, in kindergarten, en kinder, in elementary, en elemental. We need them in middle school, en middle school, secundaria. We need them in high school, los necesitamos en secundaria y high school. Secundaria, high school también. We need them in colleges. Lo necesitamos en las universidades. We need somebody, necesitamos a alguien, to be able to pray, que pueda orar, and love these children, y amar a estos niños. Here's the next mountain. Aquí está la próxima montaña. The mountain of government and politics. La montaña del gobierno y la política. Ooh, don't say that, Pastor. Oh, no diga eso, Pastor. You're not, there's two things, hay dos cosas, that you're not supposed to talk about, que no estamos supuestos a hablar. Who knows what it is? ¿Quién sabe cuáles son? Religion, religión, and politics, y política. And you know what? ¿Y saben qué? Churches, las iglesias, and especially pastors, y especialmente los pastores, they're not supposed to be involved in politics. No están supuestos a estar envueltos en política. Did you know that? ¿Sabían eso? Pastors are not supposed to be in politics. Los pastores no deberían estar en la política. Politics is corrupt. La política son corruptas. Government is corrupt. El gobierno es corrupto. So let me ask you a question. Hacer una pregunta. If you take, si tomas, all of the salt, toda la sal, and all of the light, y toda la luz, out of an area, y la sacas del área, what's going to make a difference? ¿Qué va a hacer la diferencia? If you take Christians, si toma a los cristianos, and the church, y la iglesia, and pastors, y a los pastores, out of politics, fuera de la política, out of government, fuera del gobierno, then who's going to make a difference? ¿Quién va a hacer la diferencia? If Christians can't get involved, si los cristianos no pueden envolverse, who's going to make the difference? ¿Quién va a hacer la diferencia? I want to tell you, quiero decirle, that if you've heard that, que si usted escuchó eso, that's a lie from hell. Eso es una mentira del infierno. It is a lie of the devil. Es una mentira del diablo. And you know why the devil doesn't want Christians in politics? ¿Y sabes por qué el diablo no quiere a los cristianos en la política? Pastor, pastor, there has to be a separation, tiene que haber una separación, between the church and the state, entre la iglesia y el estado. Do you know why people say that? ¿Sabes tú por qué la gente dice eso? And they don't want Christians involved? Y no quiere que los cristianos se involucren. Because when you take the Christians out, porque cuando sacas a los cristianos, then someone's going to replace them. Entonces alguien lo va a reemplazar. And whoever replaces y quien sea que los reemplace, their values, sus valores, and their principles, y sus principios, will be imposed, van a ser impuestos, on you, sobre ti, and your children, y tus hijos, and your family, y tu familia, and your culture, y nuestra cultura. And ever since Christians started saying, y cada, y desde que los cristianos empezaron a decir, let's leave politics, vamos a dejar la política, let's just talk about Jesus, vamos a hablar solamente de Jesús, we've seen our government go like this, hemos visto el gobierno ir así, because the church was not called, porque la iglesia no fue llamada, to be in the four walls, estar dentro de cuatro paredes. The church was anointed by the Spirit, la iglesia fue ungida por el Espíritu, to go out of the four walls, para salir de las cuatro paredes, and win the lost, y ganar a los perdidos, and be salt, y ser sal, and light, y luz, wherever there is death, donde sea que hay muerte, and darkness, y oscuridad. Here's another area. Aquí hay otra área. Here's the next mountain. La próxima montaña. It has to do with media. Tiene que ver con los medios de comunicación. Okay, television, televisión, radio, radio, newspaper, periódicos, internet, internet. We need Christians. Necesitamos cristianos. To be leaders. Que sean líderes. In this area. En esta área. Do you know? ¿Sabías tú? How to use YouTube? ¿Sabes tú cómo usar YouTube? You know how to use TikTok? ¿Sabes usar TikTok? You know how to use Instagram? ¿Sabes usar Instagram? You know how to use Amazon? ¿Saben cómo usar Amazon? Then be a leader. Entonces sea un líder. Be a difference. Sea una diferencia. Get on those platforms. Entres en esas plataformas. And while everyone is saying, y mientras todos los demás están diciendo, one thing, una cosa, that is against the Bible, que está en contra de la Biblia, use your knowledge, usa tu conocimiento, use your ability, usa tu habilidad, use your 3 to 5 hours, usa tu
tu 3 a 5 horas. 3 o 5 horas. Of being on social media every day. De estar en las redes sociales todos los días. And make videos. Y haz videos. That talk about Jesus. Que hablen de Jesús. Or that reach people who are discouraged. O que alcance a aquellos que están desanimados. Or who makes a difference. O que haga o hace una diferencia. I have so many examples of that. Yo tengo tantos ejemplos de eso. But because of time, I'm going to keep going. Pero por el tiempo voy a continuar. Here's the next mountain. Aquí está la próxima montaña. Arts, entertainment, and sports. Artes, deportes y entretenimiento. Oh, Christians shouldn't be involved in sports. Oh, los cristianos no deberían estar en los deportes. Christians shouldn't be actors in Hollywood. Los cristianos no deberían ser actores en Hollywood. We need Christians. Necesitamos cristianos. That are making movies. Que están haciendo películas. That are making shows. Que estén haciendo shows. Look at The Chosen. Miren el Chosen. Look at The Sound of Freedom. Miren la película El Sonido de la Libertad. Look at The Passion of the Christ. La Pasión de Cristo. How many people? ¿Cuántas personas have they impacted? Han sido impactadas. And have they reached? Y han sido alcanzadas. Look at Stephen Curry. Miren a Stephen Curry. Look at Tim Tebow. Tim Tebow. If you don't know, don't worry. These are people in sports. Estas son gente en deportes. Look at Mark Wahlberg. Mark Wahlberg. Okay. All right, let me just. We need Christians. Necesitamos cristianos. That are getting involved in these areas. Están envueltos en todas esas áreas. If you know how to act. Si saben actuar. To be or not to be. Ser o no ser. I'm not there. I'm a pastor, right? I'm a pastor. Yo soy pastor. Why are you laughing at me? ¿Por qué se ríen de mí? I never said I was an actor. Yo nunca he dicho que soy actor. All right? That's why we need you if you Por know eso how to que do it. Lo necesitamos a usted, si usted sabe actuar. And here's the last mountain. Y aquí está la última montaña. We need leaders in business. Necesitamos líderes en negocios. People that know how to be in commerce. La gente que sepan cómo hacer comercio. And science. Y ciencia. And technology. Y tecnología. We need Christians involved in all these areas. Necesitamos los cristianos envueltos en todas esas áreas. We need Christians that know about AI. Necesitamos cristianos AI. Que sepan de inteligencia artificial. You know how to use ChatGPT? ¿Saben usar ChatGPT? Do you know how to use Midjourney? ¿Ah? Yeah, exactly. The generation from now know what I'm talking about. La generación de ahora saben de qué estoy hablando. We need Christians at the front of this. Necesitamos a los cristianos enfrente de esto. Because if we don't step in. Porque si nosotros no entramos. And if we're not salt and light. Y si no somos sal y luz. Then we're handing the world over. Entonces estamos entregando el mundo. We're handing our nation over. Estamos entregando nuestra nación. We are handing our children over. Estamos entregando nuestros niños. To Satan. A Satanás. And his agenda. Y a su agenda. I would like for you to ask yourself some questions. Me gustaría que se hagan algunas preguntas. Are homes so broken? Están los hogares tan quebrantados because the church is not as involved as it should be? Porque la iglesia no está tan involucrada como debería. Is our education system so flawed because the church is not as involved as it should be? ¿Está nuestro sistema de educación tan dañado porque la iglesia no está involucrada como debería? Is our government and politics so corrupt? ¿Está nuestro gobierno y la política tan corrompidos? Because the church isn't as involved as it should be? Porque la iglesia no está tan involucrada como debería? Is the media, our television programs and the internet so degrading? ¿Están los medios de comunicación, los programas de televisión y el internet tan dañados porque la iglesia no está tan involucrada como debería? Thank you for going ahead because the church isn't as involved as it should be. Oh, sorry, porque la iglesia no está tan involucrada como debería. Are our sports, entertainment, music and art so poisoning? ¿Están nuestros deportes, entretenimiento, música y arte tan envenenados? Do you guys know what this is right here? ¿Saben qué es esto aquí? Raise your hand if you know what this is. Levanta su mano si sabe qué es. Put your hand down. Tell me if you don't know what this is. Levanta su mano si no sabe qué es. You want to know what this is? ¿Saben qué es? The first movie on the left. La primera película en la izquierda. A Netflix movie. Es una película de Netflix. Exploiting little girls. Explotando niñas pequeñas. And it's entertainment. Y eso se le considera entretenimiento. Do you know that this movie on the right? ¿Saben de esa película a la derecha? The First Temptation of Christ. La primera tentación de Cristo. Do you know that this is I think it's a show or a movie? Creo que es un show o una película. You know what it's about? ¿Saben de qué trata? That Jesus was really gay. Que Jesús en realidad era gay. That his mother Mary was an alcoholic or drunk. Que su mamá María era una alcohólica y una prostituta.
that his disciples were drunks. Que sus discípulos eran borrachos. And you I didn't put more because this is Netflix. Y yo no puse más cosas por no ponerla, pero esto es Netflix. Is our entertainment the way it is because Christians are involved? ¿Está nuestro entretenimiento de la manera que está porque los cristianos no están involucrados? Are businesses, science and technology becoming harmful? ¿Están los negocios, la ciencia y la tecnología haciéndose tan dañinos a la sociedad? Because the church is not involved? ¿Porque la iglesia no está involucrada? What difference would it make if true Christians, ¿qué diferencia habría si verdaderos cristianos, who believe the Bible, que creen en la Biblia, and are filled with the Holy Spirit, están llenos del Espíritu Santo, were the greatest influencers, fueran los influencers más grandes, in these areas, en estas áreas? What difference would it make, ¿qué diferencia haría, for the gospel, para el Evangelio, if instead of abandoning our place, si en vez de abandonar nuestro lugar, in these areas, en estas áreas, that we actually became leaders. Que nosotros en vez de eso nos hiciéramos líderes. How could we transform? ¿Cómo pudiéramos transformar? The minds of our young generation. La mente de las generaciones más jóvenes. If we were salt and light. Si fuéramos luz y sal. In all of these areas. En todas estas áreas. I'm not advocating. No estoy abogando. That we should take these mountains by force. Que deberíamos tomar estas montañas con fuerza. Nor that we convert the world by a sword. O que convertamos al mundo con espada. Nor that we try and create, o que tratemos y creamos a theocracy here on the earth. Una teocracia aquí en la tierra. That's not what I'm saying. Eso no es lo que estoy diciendo. Jesus Christ, Jesucristo, will soon come. Viene pronto. And he will establish, y él va a establecer his kingdom on the su earth, reino en la tierra. And he will rule, y él va a reinar righteously, con justicia. And perfectly. Perfectamente. What I'm trying to encourage us to do, lo que yo estoy tratando de animarnos a hacer, is to be at the front of the battle, es que estemos en frente de la batalla, in these areas, en estas áreas, so that we can make the greatest impact, para poder hacer el impacto más grande, and change the destinies, y cambiar el destino, not only of individuals, no solo de individuos, but nations, sino de naciones, for generations to come, para las generaciones que vienen. I conclude with this. Yo concluyo con esto. I encourage you. Yo le animo. Listen to me, church. You ready? Escúchame, iglesia. ¿Están I'm listos? Concluding now. Voy a concluir ahora. I encourage you. Yo le animo. To make more money. A que hagan más dinero. So that you can fund the kingdom. Para que puedan fundar, apoyar financieramente el reino de Dios. I encourage you, church. Yo le animo, iglesia. To aspire. El aspirar. For higher positions. Para posiciones más altas. In all of these areas. En todas estas áreas. So that you can have more influence. Para que puedan tener más influencia. And help more people. Y ayudar a más personas. I encourage you, church. Yo le animo, iglesia. Not to abandon those places. A que no abandonen esos lugares. Where things seem the darkest. Donde parece que está más oscuro. In order to hide. Y que nos escondamos in the church, en la iglesia, among other believers, con otros creyentes. Do not be overcome by the world, no sean vencidos por el mundo, but overcome the world by your faith, sino venzan al mundo por su fe. By doing this, al hacer esto, you will contribute, usted va a contribuir, to fulfilling the great commission, a cumplir la gran comisión, and making disciples, y hacer discípulos, of all nations, de todas las naciones. Amen. Amén.